partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días, saludos a todos quienes nos están sintonizando, quienes nos escuchan y nos ven en este día de hoy. Estamos, bueno, como siempre, en RCR, Radio Caracas Radio, en el programa Buen Provecho y el Martes de Justicia. La justicia siempre nos tiene ocupados, en general, en el mundo y también en Venezuela, especialmente, y siempre tenemos temas que conversar aquí y que comentar con ustedes y, sobre todo, aclarar, porque ese es el objetivo fundamental de esta reunión semanal con ustedes, aclarar. Para hoy tenemos el gran gusto de presentarle con nosotros al doctor Serpa, Ángel Serpa Ponte, quien es abogado de la Universidad Central de Venezuela, magíster de la Universidad de Glasgow, Reino Unido, ha sido juez titular en la Corte de Apelaciones Penales de Caracas, fue en 2017 designado magistrado del Tribunal Supremo de Justicia por la Asamblea Legítima y fue por ello perseguido políticamente, solamente por el hecho de la designación. Es profesor de pre y posgrado en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Santa María y en otras universidades. Es un conferencista muy reconocido, muy bueno. Yo personalmente lo recomiendo, y autor jurídico, y es verdaderamente un placer para mí tenerle hoy en el programa. Doctor Serpa, bienvenido a bordo. Buenas tardes o buen mediodía, doctora Blanca Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, pero ante todo, gran amiga. Los que nos escuchan me van a permitir la impertinencia de tratarte a partir de ahora de Blanca, ¿no? Claro, se vale, se vale. Así es como es, somos colegas en todos los sentidos. En la lucha por la justicia, sobre todo. Pero también en la magistratura y en la carrera judicial. Bueno, y todas esas cosas que nos unen. Por eso estamos aquí hoy, ¿verdad? Tenemos un panorama muy movido, doctor Serpa, en relación a lo que se refiere a precisamente es la administración de justicia, porque yo creo que ese es el tema aquí. Aunque vamos a hablar con nuestros amigos de las nuevas leyes que la Asamblea aprobó, la sedicente Asamblea del régimen, eso nos lleva indudablemente a la administración de justicia, porque esto viene en conexión también, y de eso vamos a hablar en el transcurso de esta reunión, nacionalidad en Venezuela, parte fundamental de lo cual es una administración de justicia independiente y autónoma. Entonces, yo quería darte como una pequeña entrada, y por supuesto tú lo desarrollas a tu gusto, pero quería transmitirte, lo anoté por aquí, que mi primera inquietud es esa que ya asomé. Si tienen o no estas leyes aprobadas con bastante celeridad y relacionadas con el derecho de amparo y con el proceso penal, relación con este asunto del diálogo que se está celebrando en México, porque es curiosa la situación, ¿verdad? Y también, pues, la naturaleza sí de estas leyes. Es muy curiosa, ¿no? Se te paralizó la imagen. Pero... Ah, caramba, porque es que aquí la... No sé si me oyen. ¿Me pueden oír? Ah, bueno, porque el internet aquí no es
No es muy bueno, pero ustedes me avisan si me dejan de oír, por favor. Ajá. Y no lo podemos oír, ¿verdad? Ok, entonces está bien. Se le paralizó la imagen al doctor Serpa. Y mientras tanto, yo les voy a adelantar o sigo con la exposición de lo que yo quiero hablar con él hoy en este programa de justicia. Y es que tenemos unas nuevas leyes aprobadas que cubren el área del proceso penal y de la ley de amparo. Son áreas muy sensibles porque, aparte de que se refieren a la administración de justicia, ello conlleva directamente al derecho a la libertad, que no me cansaré de repetirles aquí, que después de la vida es el más importante que tenemos que cuidar y que tenemos que proteger también. Entonces yo le refería al doctor Serpa que hay una aprobación rápida, rápida, súbita, es súbita, ese es el mejor calificativo, de una ley por parte de esta asamblea que tenemos. Entonces, o se dicen de asamblea, como me gusta decirle. Eso tiene un objetivo porque ha surgido directamente en relación o casi como consecuencia directa del diálogo que se lleva en relación a la recuperación de la institucionalidad en Venezuela y en México. Uno se pregunta, yo les remito la pregunta a ustedes también, lo voy a conversar con el doctor Serpa. Bueno, esto viene porque quieren presentar una nueva imagen de lo que es el Poder Judicial en Venezuela, allá ante la comunidad internacional, los representantes que están allí, de Noruega, de Estados Unidos, no me acuerdo ahorita cuál es el otro país, para que, no tanto ante ellos, sino para después poderlo llevar como un logro de este diálogo ante la Corte Penal Internacional para pretender con ellos, no es que sea automático, pero sí pretender demostrar que aquí se podrían hacer unos juicios que respetaran pues los principios básicos de la administración de justicia, con lo cual podrían a lo mejor lograr que no se pusiera en acción el enjuiciamiento que está planteado de actos de funcionarios de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Esa es más o menos la ilación, el punto de relación de estas leyes con lo del diálogo, como les estaba diciendo. Pero voy a hacer, mientras tanto se reconecta el doctor Serpa, la presentación de los créditos del programa, que no lo hice al principio. Estamos en Radio Caracas Radio, en el programa Buen Provecho, en Martes de Justicia. En la dirección general tenemos a Jaime Nestares, en la gerencia de producción a Willy Sarcaya, en la producción a Carla Sons, en los controles a Gregorio González, y en la conducción estoy yo, quien les habla, Blanca Rosa Mármol de León. Nos pueden ver y oír en rcr.tv, en YouTube, por YouTube, en RCR 750, en Periscope por arroba RCR 750. Entonces, eso para quedarnos ubicados como hacemos todos los días. Vemos que no ha podido aparentemente reconectarse el doctor Serpa, lamentablemente. Está tratando de ingresar por Zoom, me informan aquí en la producción, esperemos que pronto lo logre. Pero yo voy a seguir entonces adelantando en cierta forma, ojalá que él me esté oyendo, si no, con mucho gusto se lo repetiré. Unas preguntas que me hacía yo respecto a la situación que tenemos planteada en relación a esta ley. En primer término, ¿cuáles son las leyes que se reformaron? En segundo término, ¿son buenas las reformas? Pero tenemos que ser objetivos. ¿Qué se lograría con esas reformas?
¿Bastará con la reforma para lograr los objetivos planteados una vez que hayamos dilucidado cuáles son? También tengo preguntas que me hago y les hago para que pensemos juntos. La reforma judicial esa que estaba planteada con anterioridad aquí en Venezuela, ¿ha funcionado? Y en relación a eso tengo otros comentarios, o sea, los comentarios se suman uno sobre otro. Creo que aquí tenemos al doctor Serpa. Sí, aquí está, doctor Serpa. Welcome back. Los avatares del internet. Bueno, la pregunta que tú me hacías antes de que... No puede ser que otra vez se nos haya congelado la imagen. ¿Es así, Carla? Tiene un internet que no colabora. Tu internet no está colaborando con la causa. ¡Qué problema! Lo lamento tanto porque tenemos tantas ganas de oírte. Yo no sé si a lo mejor por el teléfono puedas probar por el teléfono, Ángelo. No sé si estás por él o por la computadora. ¿Está por la computadora, Carla? A lo mejor le sale más práctico. No sé si será... porque tendrá que ver que estamos por Zoom, si será, habrá otra manera más práctica, no lo sé. El teléfono, tal vez. Ok. Bueno, mientras nos comunicamos por teléfono con el doctor, porque internet está hostil, realmente, como está casi siempre aquí en Venezuela, yo voy a seguir planteándole las inquietudes que yo tengo en relación a todo esto que estamos viviendo, porque a uno le plantean como ciudadano de un país cualquiera, y especialmente aquí en Venezuela, que van a reformar el Poder Judicial, y la primera pregunta que uno se hace, bueno, y ese Poder Judicial ya no lo reformaron, no empezaron por decir que había una emergencia judicial cuando llegaron, cuando ya yo les hablé de esto en otro programa, hicieron todas las atrocidades que hicieron con los jueces, y con la suspensión, destitución, nombramiento de provisionales y todo eso que ya hemos hablado. Entonces van a hacer una reforma de la reforma que ellos hicieron. Esta es la primera pregunta. ¿En qué consiste la reforma? Segunda pregunta. Y yo me pregunto también, ¿ha funcionado esa reforma? Porque antes de que ellos hicieran esta reforma legislativa, estaban en una reforma judicial, y de lo que yo he observado, y seguramente ustedes también, lo que se ha visto en la práctica o en lo que se ha traducido es en excarcelaciones, ¿verdad? Yo lo que he visto, supe, por ejemplo, de que había habido 300 excarcelados. Ahora, no sé por qué razón, cuál era la naturaleza de los delitos imputados, si en qué situación se encontraban, en qué situación procesal, cuál fue la figura utilizada, le sobreseyeron la causa, los indultaron, eran penados, no eran penados, en fin, son mil preguntas que uno se hace y las respuestas no las veo. ¿Ya tenemos al doctor? Doctor Serpa, ¿me oye? Ángel, ¿me oye? No puede ser, se cayó la llamada, esto es increíble realmente. Bueno, parece que yo me hubiera propuesto hoy demostrar cómo no sirven las comunicaciones aquí en Venezuela, pero les juro que ese no es el objetivo del programa, eso no es lo que yo me había propuesto. Entonces, bueno, vamos a seguir adelante con estas inquietudes que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, esa es la referencia a lo de las excarcelaciones, porque forman parte de una presunta reforma del Poder Judicial, pero yo diría, ya lo tenemos. Doctor Ángel. Sí, le escucho, doctora. Ah, bueno, entonces a ver si podemos continuar por teléfono, ya que internet nos está haciendo hostil. Sí, así es, terriblemente. Bueno, mira, había una pregunta tuya sobre la situación actual en el ámbito de la justicia penal venezolana y del llamado Estado de Derecho. Yo lo que te podría decir es lo siguiente: Venezuela
5 o 6 años para acá, el proceso de involución política institucional es algo que es percibido por la comunidad internacional. Bueno, muestra de ello el tema de la diáspora, 6 millones de habitantes, 6 millones de venezolanos deambulando por todas partes del mundo. Pero ahora, ¿verdad?, se está en presencia de una mesa de negociación y de diálogo que en cuya próxima sesión, a partir del 24 de septiembre, se aborda el tema, o por lo menos se anuncia el tema del Estado de Derecho y del sistema de justicia en Venezuela, lo cual guarda una relación con dos casos emblemáticos que están ahorita conocidos en la comunidad internacional, que es el caso de los extraditables, es decir, del extraditable Saab y del extraditable Carvajal. ¿Qué mejor muestra de la falta de una solidez judicial en el país, que precisamente se está planteando el problema de ser enjuiciado a estas personas por instancias internacionales, precisamente, entre otras razones, por el cuestionamiento de la justicia en Venezuela? Pero en medio de todo esto, ¿verdad?, en ese proceso, se da esta publicación, esta sanción de nuevas leyes, que yo llamo las leyes de septiembre, por parte de la Asamblea Nacional electa en 2020. Y son leyes muy, muy importantes. Hay que advertir que, por ejemplo, se reforma el Código Orgánico Procesal Penal, y no es una reforma, digamos, puntual, es una reforma sustancial en muchos aspectos. Se crea una ley orgánica de amparo sobre la libertad personal, con lo cual se estaría regulando en materia del llamado habeas corpus. Hay reforma de la ley de testigos y otros sujetos procesales, hay reforma, por ejemplo, del Código de Justicia Militar, más otros cuerpos normativos. Entonces, si lo que se pretende llevar son un cúmulo de gacetas oficiales al ámbito de una negociación, de un diálogo, para tratar de hacer ver que si hay cambios en el ámbito de la justicia y del Estado del Derecho de Venezuela, bueno, pudiéramos decir, el papel aguanta todo. Allí está, entre el 16 y el 17 de septiembre, las sanciones que hizo la Asamblea Nacional de esas leyes, y algunas de ellas ya se encuentran publicadas. Doctora, usted es tan bonita, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo que había aquella cuña, ¿verdad?, en los años 90, en los años 80, donde se decía, no se lave la cara con jabón, el fino rostro suyo, ¿verdad?, sino lávese, y perdone la publicidad, con crema PON. Yo no sé si tú te acuerdas de esto, ¿no? La crema PON es mucho más adecuada para lavar. Bueno, estas serían como leyes PON, es decir, leyes para lavar la cara, ¿verdad?, en el ámbito del cuestionamiento del sistema de justicia penal venezolano, fundamentalmente el penal, y claro, la esperada reforma del Código Orgánico Procesal Penal, allí se ve, okay, es una reforma importante que quizás pudiéramos abordar en diferentes aspectos. Te cedo la palabra. Sí, es muy importante eso que has dicho, la realidad del país, porque justamente, y también es muy importante que hayas mencionado esas tradiciones pendientes. Todos hemos observado con interés esto que ha pasado con Saab en Cabo Verde, y también con ha sido una extradición eterna, por decirlo de una manera coloquial. Igualmente el Pollo Carvajal, que en España, que lo buscaban denodadamente, según se nos informaba. Y bueno, también vimos que cambiaba de residencia cada 3 meses, hasta se habló de que se hizo cirugía plástica. Yo no sé si es verdad o no, porque esto va tomando un giro como sensacionalista, pero lo interesante está allí, que es que estas dos personas, como tú bien dices, están solicitadas en extradición para ser juzgadas fuera de Venezuela. Entonces la pregunta es ¿por qué? Es porque aquí no hay garantía de que se haga justicia. Todos sabemos que es así. Todos sabemos que aquí hay unos tribunales que están, lamentablemente, en su inmensa mayoría, vamos a no pecar de injustos nosotros, presididos por jueces que tienen miedo de ser destituidos, tienen miedo de ser apresados. Bueno,
tú eres un ejemplo que ojalá no hubiera pasado, pero pasó, que por solo ser designado magistrado fuiste preso. Inconcebible. Entonces, en una situación de esa naturaleza, no se puede ni remotamente pensar que va a haber justicia. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Como hubo una recomendación de Bachelet en uno de sus informes de que hubiera reformas en el Poder Judicial en Venezuela, yo no sé si es un chiste eso, porque esas recomendaciones, después de los horrores de tortura, de privación de todos los derechos, a mí me dejan con un gusto a poco. Pero en fin, como hubo esa recomendación, ellos pretenden ahora llevarla, es lo que yo entiendo. Como tú bien dices, presentándose con unas gacetas. Se van a presentar allá en México con unas gacetas oficiales. Mira, nosotros tenemos todas estas leyes y ya están aprobadas y como están en gaceta oficial, están vigentes y ahora sí estamos en capacidad de hacer justicia y no se va a necesitar en ese caso concreto la intervención de la Corte Penal Internacional. Pero eso no es el tema de debatir allí, porque dirán quienes nos oyen que eso no lo resuelven los que están en el diálogo, y es verdad, eso se resuelve en la Corte Penal Internacional si ellos consideran que rige o no el principio de complementariedad y si en base a ello ellos deberían o no dejar de actuar en defecto de la Administración de Justicia en Venezuela. Pero no quiero enredar las cosas para nuestros oyentes. Lo quiero como ir al grano, Ángel, para que la gente nos vaya entendiendo. Entonces, una cosa es que en el acuerdo quede como visto y a lo mejor tomado como una buena señal de parte de los negociadores del régimen en búsqueda de la institucionalidad del restablecimiento de la misma en Venezuela, que sería una de las metas allá. Y otra cosa es que dejen o no de juzgarse estas personas ante la Corte Penal Internacional. No sé si tú quieres hacer algún comentario al respecto. Doctora, fíjese, dígame. Hay algo que yo no veo que esté en el panorama, en el esquema de todos los que hablan frente al tema de los extraditables. Hay algo que me preocupa, que es la incorporación del temita consular, ¿verdad?, de los dos extraditables. Eso es el profeso, ¿no? Es decir, yo creo que esta serie o esta teleserie que ahorita nos tiene acostumbrado la pandemia a quedarnos en nuestras casas y ver series de muchas temporadas, y uno cree que esta temporada está muy largo. Yo creo que le queda otra temporada y que quizás no ha sido percibido, pero eso de incorporar ese supuesto carácter consular de embajadores, etcétera, de los extraditables, eso tiene algo muy en concreto, que es que esto pudiera llegar inclusive hasta la Corte Internacional de Justicia. Ya ni siquiera es el tema de la Corte Penal Internacional o la posibilidad del enjuiciamiento en España o en los Estados Unidos o el debatir si la extradición fuera a Colombia o a los Estados Unidos, sino que ese agregado que es profesamente se ha hecho frente a la supuesta condición consular, pudiera llegar en algún momento a que esto sea debatido, ¿verdad?, ante la Corte Internacional de Justicia sobre el llamado carácter de enjuiciamiento de supuestos funcionarios consulares. Entonces, en mi humilde opinión, yo soy muy pesimista, no es ni siquiera frente al tema de la posibilidad de la extradición o no, sino de un agregado ulterior, que sería debatir inclusive ante Cortes Internacional de Justicia la condición de procesado de un supuesto representante consular. Y de verdad, no quisiera ni siquiera abrirle los ojos a lo que yo creo que ya lo tienen abierto. Pero bueno, yo creo que en aras del tiempo y para abordar el tema de las leyes de septiembre, como yo las denomino, estas novísimas leyes que provinieron de la Asamblea Nacional, que tratan de lavar un rostro, queda un tercer factor, mi doctora, que es la posibilidad de designaciones de la máxima instancia judicial en las negociaciones de septiembre. Y yo creo que frente a ello
Claro, usted dirá, hay un factor allí muy personal, porque como usted lo ha dicho con anterioridad, bueno, mi persona y otros 30 abogados que fuimos designados por la Asamblea Nacional estaría muy pendiente, tanto sufrimiento, tanto martirio, tanto frente a esa posibilidad. Entonces, ello también ha de ser visto con mucho cuidado, y sobre todo el tema de la legitimidad de origen de la designación que se hizo de los magistrados en julio del año 2017, que como creo que se recuerda muy bien, fue después de una consulta que se realizó a nivel nacional, en donde más de 7 millones de personas aceptaban la posibilidad del cambio de la institucionalidad jurídica y en general del país. Pero es que además hay algo. Si, por ejemplo, has tenido un problema meramente de cuantificación de efectos, si en aquel momento, en julio de 2017, si hubiera aceptado la incorporación de los magistrados que fueron designados, los cuales eran minoría en relación con la tendencia oficialista mayoritaria en el Tribunal Supremo de Justicia, siquiera se hubiese podido obtener una mayoría, pero por lo menos permitía una nueva visión, un refrescamiento del ámbito institucional judicial del país. Por lo cual eso fue y sigue siendo un error, ¿okay? Desde todo punto de vista. Por cierto, que usted puede decirle a su asistente que aquí ya me ingresó de nuevo el Zoom. Vamos a ver hasta qué punto nos aguante. Magnífico, porque vamos a una... perdón. Nos toca ir a una pausa. Ah, perfecto. El doctor Serpa tiene la oportunidad de reconectarse por el Zoom. Entonces, bueno, dentro de unos minutos continuamos. Gracias. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo.
solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, amigos, aquí estamos de nuevo por Radio Caracas Radio en su programa Buen Provecho, Martes de Justicia. Les habla Blanca Rosa Mármol de León y tenemos el placer hoy de la compañía del magistrado Ángel Serpa. Y estamos conversando sobre toda esta situación legal y de justicia que tenemos en Venezuela, complicada ahora con los elementos de las nuevas leyes de septiembre, como acertadamente las llama Ángel Serpa, y toda esta historia de la condición o no de cónsul, de Saab, que pretenden ahora asignarle, las consecuencias de eso. Es decir, prácticamente, Ángel, yo creo que en Venezuela nosotros estamos todo el tiempo en una búsqueda de justicia que no conseguimos, y también como tratando de hacer comprender fuera, al menos así lo siento yo, a las instancias correspondientes, cuál es la verdadera situación aquí adentro. Porque resulta que uno ve, por ejemplo, estas reuniones, Ángel, en el presunto diálogo de México, y uno se preocupa grandemente porque ve impotente cómo la imagen que se está reflejando allá no es la de lo que tenemos aquí. En mi caso concreto, yo veo que lo que se dicen representantes nuestros, digamos, de la oposición a la dictadura, porque creemos en la democracia, no son tales, porque al final, por sus actuaciones, no nos parece que no representa lo que realmente nosotros como venezolanos necesitamos y estamos buscando. Aparte de que nosotros no los escogimos como representantes, nunca nos preguntaron, quieren que vaya este, quieren que vaya el otro, qué quieren que diga, que bueno, eso se ha hecho en consultas anteriores. Tú hiciste referencia a una, la del 2017, tuvimos otra en diciembre pasado, y aquí siempre lo que se quiere es la recuperación de la institucionalidad y no que se presente allá, como hemos visto. Bueno, y no me quiero salir del tema, esto es una referencia absolutamente tangencial, no tienes que referirte a esto, pero yo veo que en la primera punto a tratar aparecen las sanciones, ¿verdad? Y aparece el retiro de las mismas como un asunto de urgencia, y yo no veo la emergencia que nosotros tenemos humanitaria, no veo los presos políticos en la mesa, y veo ahora con preocupación que van a llevar estas leyes en gaceta, como tú dices, y entonces continúa pintándose como otra foto, como otro retrato de lo que aquí tenemos. Y bueno, uno se angustia porque no se logra lo que nosotros les así se hicieron. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es el objetivo de las mismas? ¿Han funcionado? En fin, son muchas inquietudes. No sé si quieres hablar de eso o si quieres hablar de algo más que se nos haya quedado fuera del tintero. Eres completamente libre de plantear lo que te parezca en relación al tema. Bueno, dibujo libre, pero hablemos de lo humano, de lo divino. Yo no voy a decir de lo sagrado y de lo obsceno, como se decía, pero es que hay una obscenidad realmente en lo que estamos presenciando, ¿no? Yo creo que hay una obscenidad institucional en el ámbito, es decir, con tantas aspiraciones para una mesa de diálogo y de negociación, claro que hay algo que aceptamos todos, que es que el Esequibo es nuestro, el Esequibo es venezolano, pero obviamente otras aspiraciones eran la que se requería en ese momento, ¿no? La vuelta a la institucionalidad por elecciones presidenciales, elecciones de la Asamblea Nacional, designación del Tribunal Supremo de Justicia, elección del Consejo Nacional Electoral, es lo que está a la vuelta de la esquina. Todos nos han dicho,
No es necesario que uno sea muy, muy ducho en el al respecto. Economistas han planteado que los cambios económicos y sociales pasan por el tema político. Se habla del Esequibo y cuidado si vamos a la Corte Internacional de Justicia, pero ya ni siquiera para resolver lo del Esequibo, sino para resolver la condición consular o no de un procesado extraditable. Cuidado si eso es lo que pudiera llevar. Y con respecto al tema de las leyes, bueno, Blanca, muchas leyes, como lo he manifestado en la parte inicial, fueron metidas entre gallos y medianoche dentro de este esquema sancionatorio de la Asamblea Nacional, ahí a punto de ser publicada la totalidad de ellas. Muchas de ellas ya han sido publicadas. Hay un ejemplo concreto, el Código Orgánico Procesal Penal. Ajá. A mí a veces me da una sana envidia cuando uno ve a los demás litigantes en el ámbito del derecho civil. Ellos tienen su viejo código de procedimiento civil, allá de finales de los años 80. Tienes razón. Así es. Es como esos carros que te dicen, bueno, él se va solo. Sí, lo he pensado, esa envidia. Lo he pensado, ciertamente. Así como los caballos, cuando te dicen, no, mira, ese caballo se va solo. Tú no tienes, bueno, así mismo surgen las causas civiles en los tribunales. Ya todo es así. Aquí no. En 22 años ya se han reformado 7 veces el Código Orgánico Procesal Penal. 22 años. Yo dudo que en alguna parte del mundo, en algún sitio, una ley procesal se haya reformado en tan breve tiempo. Es decir, es como una especie de matrimonio mal avenido, ¿verdad? Como aquel matrimonio que está mal avenido. Entonces vamos al consejero matrimonial y el consejero, bueno, vuelvan dentro de 2 años. Pero pareciera que hay una desavenencia entre la sociedad y ese Código Orgánico Procesal Penal. Ahora, una nueva reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Por cierto, ¿pero qué le reforman, Ángel? ¿Por qué le reforman y qué le reforman? Me parece, entre lo que pude ver, que quieren como que el proceso ande más rápido, ¿no? Sí, a por ahí va la cosa. Yo los invito a los oyentes a que ingresen a mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, donde el propio día de la reforma, el día viernes, yo hice 5 o 6 disertaciones allí sobre aspectos puntuales, mucho más allá de lo que pudiera ahorita en tan breve tiempo hablar. Claro. Pero se trata de aligerar, ¿verdad?, lapsos procesales. Hay cosas sumamente interesantes, ¿ok?, en esta reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Hay un tema interesantísimo, que es la reforma de la... Ay, otra vez se nos congeló la imagen. Ahí se dice, ¿verdad?, que ningún tribunal podrá violar garantías procesales en materia de libertad. Es tremendo esto, porque esa reforma le está dando un golpe, ¿verdad?, realmente al criterio del propio Tribunal Supremo de Justicia, de la Sala Constitucional, por durante 20 años. Aquí a los litigantes penales, ¿verdad?, me pueden escuchar que hay una famosa sentencia de la Sala Constitucional, la sentencia 206 del año 01. Una pequeña interrupción, no sé si me oye Ángel, creo que no nos están oyendo o no te pueden oír los que están en sintonía. Oye, qué problema con el Zoom, no sé si vamos a recurrir de nuevo al teléfono. ¿Qué dice la producción? ¿Aló? Ok, bueno, lamentablemente se nos fue de nuevo la conexión con el doctor Ángel Serpa. Yo voy a complementar un poco, no lo que él vaya a decir, por supuesto, porque no soy adivina, que más quisiera yo, pero sí voy a decir, como decía un amigo mío, sospecho la materia. Y él se estaba refiriendo a la cantidad de veces increíble, inusitado, que se ha reformado el Código Orgánico Procesal Penal aquí en Venezuela. Y yo quería agregar al respecto algo que he dicho en otras oportunidades, pero no quiero dejar de resaltar aquí, y es que para en Venezuela parece que administrar justicia fuera justicia penal, más nada, porque ustedes no oyen hablar nunca de otra justicia. Ustedes no oyen hablar de los problemas en el ámbito de la justicia civil, ni de la mercantil.
No, es penal. Siempre es. ¿Aló? No, me escucha, doctora. Sí, aquí es que hemos estado bien problematizados. Bueno, yo te decía que dentro de esa reforma del Código Orgánico Procesal Penal, nada menos y nada más, se reforma el artículo 175. Esa reforma del artículo 175, lo que está indicando es que ese criterio que provenía de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en una famosa sentencia del año 2001, la sentencia 206, que todos los jueces tipo Loro repetían de manera constante en sus decisiones. Esa sentencia decía lo siguiente: a lo mejor la pérdida de la libertad surgió por violaciones de garantías constitucionales, no había flagrancia, realmente no había una orden judicial. Pero como después el aprehendido era llevado ante un tribunal de control y ante ese tribunal de control él ejercía su defensa, entonces se legitimaba todas las violaciones anteriores. Ese asunto tan terrible, ese criterio tan terrible por parte de la Sala Constitucional, en la que yo denomino la malhadada sentencia 526 del año 01, con esta reforma que se hizo del Código Orgánico del artículo 175, bueno, nada menos y nada más se estaría propiciando, se estaría indicando que ese criterio era inadecuado, que era inconstitucional. Y yo me pregunto, ¿cómo quedan 20 años de privaciones ilegítimas, de privaciones inconstitucionales? Yo sé que la manera es decir, bueno, se aplica retroactivamente ese nuevo artículo 175 a las causas anteriores, cuando alguien fue detenido sin que hubiese una condición de flagrancia o hubiese una previa orden judicial. Pero ¿cómo queda tanta iniquidad frente a procesado en la interpretación de esa norma? Los jueces dirán, bueno, lo que pasa es que yo estaba acatando el criterio de la Sala Constitucional. Otra reforma que es importante dentro de este código y que tiene que ver en algo con mi caso, en el cual fui injustamente procesado, fue que se reforma el artículo 517 del Código Orgánico Procesal Penal, indicándose que los civiles definitivamente no pueden ser enjuiciados por tribunales militares. Y también se ordena o se reformó buena parte del articulado o una porción del articulado del Código Orgánico de Justicia Militar para incorporar ello. Y entonces eso que era tan evidente, que se encontraba en la propia Constitución, reafirmándolo ahora la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, hace retrotraer por el indubio pro reo a cuántos procesados civiles fueron asumidos por tribunales militares, siendo que eso estaba de anteojito en la propia Constitución. No hacía falta una reforma del Código Orgánico, pero bueno, bienvenida que ello sea, y un Código Orgánico para hacer ver que todas esas privaciones, todos esos procesamientos de civiles en tribunales militares era una perfecta iniquidad. Bueno, Ángel, yo creo que esto prácticamente es el reflejo de un arrepentimiento, entre comillas, y muy discutible, ya sé que pensarán quienes nos oyen, de todas las injusticias espantosas que tú estás refiriendo ahí, porque aquí era el día a día. Pretender que se legitimaba una detención completamente contraria a derecho por la sola situación de presentarlo ante el tribunal. Ah, bueno, como ya lo llevaron ante el tribunal, aquí no ha pasado nada. Y la otra era la reiterada situación de llevar los civiles ante tribunales militares, y había un interés en eso, porque dirá la gente, a quienes no escuchan, bueno, pero ¿cuál es el problema con que vayan a los tribunales militares, aparte de que no es la competencia porque son civiles? Bueno, porque ahí hay todo menos garantía de administración de justicia con ese proceso que ellos tienen, ¿verdad? Eso lo sabemos. Así que yo digo que esto es un mea culpa, Ángel. Sí, un tercer aspecto, Blanca, que es interesante y que hay que tomar mucho cuidado, lo que yo denomino la privatización de la justicia penal. Te explico. Han surgido decisiones desde el año 18 y mucho más atrás de la Sala Constitucional, en el sentido que si el fiscal no acusa, entonces la víctima puede asumir por su acusación particular propia el enjuiciamiento de causa, ¿verdad? Y no solamente por delito de violencia de género, sino por cualquier ámbito del derecho penal, delitos menos graves, delitos graves, delitos en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, etcétera, etcétera. Ahora,
ese esquema de que la víctima pueda presentar la acusación particular propia y sin que el fiscal lo haga, ahora se incrementa porque inclusive se le permite a la víctima solicitar diligencias de investigación para que ya ni siquiera comience a actuar en una fase intermedia, una vez presentada la acusación, sino en etapas anteriores. Uno pudiera decir, bueno, esto está muy bien, oye, porque tanto tiempo y uno cuando ve el concepto de víctima, una víctima puede ser un hombre, una mujer, un niño, una persona jurídica de derecho público, de derecho privado, pero ¿dónde queda la propia esencia del sistema acusatorio en el cual existe una titularidad de la acción penal en cabeza del Ministerio Público? Y yo me hago la pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué esto? Es decir, ¿por qué hay desconfianza hacia el Ministerio Público? ¿O es que hay un problema de falta de recursos, de falta de adecuación salarial? O sea, yo me pregunto el porqué de esto. Y entonces esa especie de vindicta privada en la cual a través del proceso se va a poner a colocar las dos partes en la relación jurídico-penal, la víctima y el victimario, siendo que, bueno, ante esta situación de precariedad, ¿verdad? ¿Qué condición económica, social pueda tener una víctima por un delito común para propiciar diligencia de investigación? En primer lugar, tendría que contratar un abogado, las diligencias de investigación, los órganos de peritaje en cabeza del Ministerio Público. En todo caso, esa es una tercera variante, ¿ok?, de esta reforma del Código Orgánico. La primera, la que tú señalas, la variante mea culpa echando de lado decisiones de la Sala Constitucional. La segunda variante es la llamada privatización de la justicia penal. Y la tercera variante es la aparente aceleración del proceso, pero que también tiene sus problemas. Y me perdonan los que no sean abogados y que estén, por ejemplo, se reforma la posibilidad de la refijación de la audiencia preliminar y ahora se deja solamente en 5 días, pero eso hay que verlo con mucho cuidado, porque si a lo mejor se refijó la audiencia preliminar porque se notificó a la víctima el último día, bueno, esa víctima que presenta su acusación particular propia o ese fiscal que presenta la prueba nueva, la otra parte debe tener el justo derecho de oponer excepciones frente a esa acusación particular propia. Y el tema de los 5 días cabalgan allí con una disposición del código que es en los 5 días anteriores de la audiencia preliminar ninguna parte puede hacer absolutamente nada. Además de ello, mi estimada, yo quiero plantearte con respecto a otra ley, que es la ley de amparo sobre libertad, sí, y seguridad personal. Es decir, se está regulando el habeas corpus, ese famoso habeas corpus que en Venezuela, en la historia de Venezuela, comenzó allá en la Constitución del año 1947 y que estaba siendo regulado en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Esa ley sigue vigente. La Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales sigue vigente, al igual que sigue vigente las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal, que en materia de habeas corpus le corresponde a los tribunales de control. Pero noto una contradicción entre la ley, ¿verdad?, porque se están creando tribunales de habeas corpus, tribunales específicos, con lo cual uno sería la pregunta, ¿serían los mismos tribunales de control? ¿Se estaría creando otra jurisdicción? ¿Cuáles serían los vínculos entre ese habeas corpus con respecto a la Ley Orgánica de Amparo y el propio Código Orgánico el propio Código Orgánico Procesal Penal? Exactamente. Todas esas preguntas y observaciones que tú has hecho son absolutas y completamente válidas, y vamos a decir, tenemos inspectores, todos los que trabajamos en este tema, especialmente eso que nombraste de la... Sí, es que la pregunta, digamos, se resumiría en lo siguiente. Las personas que plantearon o que redactaron estas reformas, para llamarlas de una manera considerada, ¿tendrían la calificación para a enfrentar semejante tarea en tan corto tiempo? ¿No es siempre lo normal que se haga un proyecto redactado por especialistas en la materia y que se someta luego
a la aprobación de la Asamblea. Así recuerdo yo que fue la propuesta inicial del Código Orgánico Procesal Penal. Pero entonces, estas reformas así, que son además de parciales, o para decirlo coloquialmente, por parche, a la carrera, y además porque quieren poner un proceso a la carrera igualmente, por lo que vemos con la pretendida celeridad que se busca, y esa privatización en la que derivarían, que me parece de lo más peligrosa, porque quedaríamos como en manos de las partes y estamos pisando un terreno muy difícil, y así como podría haber una víctima carente de recursos, también podría haber una víctima con muchos recursos, y la injusticia se puede dar por un lado o por el otro. Entonces, yo te pediría una última opinión antes de despedir el programa, porque ya estamos terminando, una última recomendación o un último comentario que quieras hacer ya para despedirnos, Ángel. Sí, claro. Tú mencionabas sobre una reforma sin haber sido consultada, es lo más criticable. Es decir, hay una opacidad absoluta en el tema de dónde surgió todos estos planteamientos. Por lo menos yo me muevo en ámbitos universitarios y en lo que respecta a la Universidad Central, la Universidad Santa María, bajo mi entendimiento no hubo una consulta previa. No sé si esto se llevó, ahora nadie aparece como autor de la criatura, no sé, a lo mejor habrá hasta vergüenza de afirmar quiénes fueron los que hay detrás de esta reforma, pero obviamente reformar un código orgánico procesal penal, que es el código nada menos que del proceso de causas penales, no hay nada más vinculado a la propia esencia de la democracia y de la libertad, que es el proceso penal, como lo dice un famoso autor, ¿verdad? El estado del proceso es el periscopio, es la visión, son los lentes de una realidad democrática. Pero esto implica mucho, mucho, mucho estudio, ¿verdad? Mucho detenimiento y sobre todo una concepción que los jueces no crean. Sí, se reformó el Código Orgánico, pero yo voy a seguir haciendo de las mías. No, espérese. Es decir, hay cambios importantes que deben ser asumidos. Y bueno, estamos en un proceso en la cual la última palabra, bueno, no la tengo yo, no la tiene nadie. Esto es un proceso en la cual uno tiene que disertar mucho. Yo ahora estoy dedicándome a escribir aspectos puntuales de esta reforma un poco para emitir mi personal criterio al respecto. Pero es que en la medida que no solamente se reformó el COP, sino otras leyes, el trabajo es extenso. Es decir, las universidades, las academias, los colegios de abogados, debemos salirnos no solamente del ámbito del cuestionamiento político de la reforma y entrar en el ámbito de la asunción, digamos, institucional, pero como institutos procesales de la propia reforma. Gracias por tu invitación, claro. Doctora Blanca. Muchas gracias a ti, Ángel. De verdad ha sido muy nutritiva esta conversación contigo. Ya tendremos la oportunidad nuevamente de tenerte. Le damos gracias a todos por su sintonía y será hasta la próxima en el nuevo Martes de Justicia. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.